bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Ilustrando a Cádiz, uno de los capítulos y documentales que nos ha regalado la Asociación Cádiz Ilustrada. En el capítulo de hoy, como verán detrás mía, vamos a hablar de arte religioso, del arte sacro en Cádiz, que si bien daría para una serie documental completa, en este caso hoy nos encontramos aquí con Miguel Ángel Castellanos, que nos va a hablar sobre por lo menos una pequeña huella del arte sacro en la capital gaditana, ¿no? Pues sí, estamos precisamente en los salones expositivos de la Hermandad de la Santa Caridad, donde las piezas que vamos a destacar hoy pues las vamos a ver detalladamente. Y es precisamente el retrato que tiene ahora mismo detrás de Fray Agustín Pérez de Valladolid, uno de los grandes mecenas hospitalarios de este recinto, que en 1787 pues llega a Cádiz y regala una serie de, digamos, de arte, en este caso arte suntuaria, también de platería, como de imaginería. Bueno, pues si te parece, Miguel Ángel, vamos a ver el documental y luego hablamos un poquito más de lo que tenemos por aquí. Perfecto. Pues vamos a verlo. Nos podíamos preguntar a qué se debe esta serie, ¿verdad?, de filmaciones que estamos haciendo en nuestra ciudad, y es muy sencillo. Simplemente se trata de llevar, ¿verdad?, a la ciudadanía el rico patrimonio que tenemos, que atesoramos y que a lo largo de los siglos, con diferentes estilos, pues tenemos una ciudad, digamos, y sobre todo una cosa que hay que hacer hincapié, nuestra vinculación con el mar, que hace que haya una serie de trasiegos, ¿verdad?, de escultores, de arquitectos, en este caso, ya que estamos en un centro religioso, de pintores, pues que se incorporan en Cádiz, como podemos decir, la Escuela Genovesa, posiblemente no, seguro, anteriormente en la Escuela Sevillana, por nuestra vinculación, y después una serie de escultores y de pintores, como hemos dicho, Francisco Javier Ruiz Maye, alemán, y muchísimos otros, ¿verdad?, que viene a completar, ¿verdad?, el panorama, digamos, de patrimonio, de rico patrimonio que atesora nuestra ciudad y que todo gaditano, ¿verdad?, debe de conocer y valorar y poner, ¿verdad?, en valor. Nos encontramos hoy en la Iglesia de la Conversión de San Pablo, en la céntrica calle, calle Ancha de Cádiz, y tenemos que decir y empezar que esta construcción se inicia, ¿verdad?, por motivo de la casa de acogida que tenemos al lado, de unas monjas que se establece aquí para acoger a estas mujeres que están un poco, digamos, distanciadas de lo que es el común de la sociedad gaditana de aquella época, y se construye esta iglesia hacia 1678. Es posiblemente que posteriormente, y ya con las innovaciones que hay en Cádiz, con la escuela neoclásica y las incorporaciones que ha habido tanto en la construcción de la catedral por Torcuato Cayón y Torcuato Benjumeda, cuando se reinicia en Cádiz esa renovación de todo lo que había con tintes, digamos, barrocos. Y es precisamente esta iglesia un exponente de ese neoclasicismo, con Torcuato Benjumeda, que realiza esta espléndida capilla, cuando se incorpora este altar de Manuel Tosal, con mármoles genoveses, que como veis puede estar articulado con una mesa de altar, digamos lo que es el cuerpo principal, con columna gigante, con capitel corintio de fustes estriados, con el frontón curvilíneo y la hornacina final que entroniza al titular de la iglesia, San Pablo. Tenemos que hacer hincapié en la imagen del Ese Homo. La imagen del Ese Homo es precisamente una de las máximas, digamos, por cuestión de categoría, de las imágenes que alberga esta iglesia, con una Inmaculada que posteriormente vamos a ver que proviene del convento desaparecido de los Terceros, de Montes de Oca. Y esta imagen corresponde a la primitiva fundación en el Beaterio, posteriormente pasa a lo que es al Hospital de Mujeres, y hacia 1700 se establece aquí en esta iglesia. Es cuando se viene a renovar, como hemos dicho, se incorpora a la vez lo que es la titular, que está aquí en la parte, digamos, de la epístola, con esta magnífica escultura también exponente del neoclásico gaditano, debido a la gubia de José Fernández Guerrero, un escultor y orfebre de Ubrique, que se establece aquí en Cádiz. Hace otras imágenes también para Cádiz, como puede ser las esculturas, ¿verdad?, que circundan lo que es el despacho del alcalde de nuestra ciudad. También una pequeña dolorosa de pequeño formato que está en el Beato Diego José de Cádiz y la pastora de capuchinos de Sevilla.
Hacia el otro extremo, en la parte, digamos, del Evangelio, tenemos lo que es la otra cofradía que se establece aquí y que viene a engrandecer, ¿verdad?, la iglesia de esta conversión de San Pablo, cuál es la Virgen del Sagrario de Toledo. Es una imagen de candelero del siglo XVIII. Vemos la riqueza que hay en cuanto a los mármoles de tres o cuatro colores, siempre muy característico en Cádiz y de la escuela genovesa. Hay que hacer hincapié, lo mismo que dijimos antes de Manuel Tosal, de que estos, digamos, esquemas de estos retablos, incluso las portadas que tenemos en Cádiz, muchas veces se hacían por artífices gaditanos y se mandaban a Italia y después provenían a nuestra ciudad y se colocaban. A los laterales tenemos la imagen de San Joaquín y Santa Ana, el padre de la Virgen, de la escuela sevillana, y vamos a hacer también hincapié en una purísima que proviene del convento de los terceros desamortizados, que se perdieron, ¿verdad?, con los dos ángeles lampareros, que también proviene de ese convento, y es debida también a la gubia de Montes de Oca. Tenemos que decir que Montes de Oca viene a cerrar el ciclo de lo que fue la escuela sevillana, iniciada por uno de los grandes artífices exponentes, sería Martínez Montañés, y por eso se le llama el de los últimos montañesinos, con Ita del Castillo y Duque Cornejo, de los cuales tenemos también varios exponentes en nuestra ciudad. Lo que es la nave de la iglesia, como podemos ver, es cuadrangular y se articula en tramos, divididos por pilastras de orden jónico, y tenemos en los laterales la de San José con el Niño, muy interesante escultura también de candelero del 18, y hay que hacer hincapié también en los pintores que decoran esta capilla. Tenemos en el altar mayor las lágrimas de San Pedro y la María Magdalena, que es de un académico como es José García, y en la parte, digamos, de aquí del banco y de los áticos, Francisco Javier Riemmayer, que es un pintor alemán que también trabaja fuertemente para nuestra ciudad y apuesta por nuestra ciudad. Nos encontramos hoy en la iglesia de San Juan de Dios y tenemos que hacer una antesala, una presentación, diciendo y aclarando que esta iglesia tiene su origen en el antiguo Hospital de la Misericordia, uno de los más antiguos de Cádiz. Tenemos que recordar que hay un grabado de Antón Bingaerde de hacia 1567, donde ya se ve reflejado ese antiguo hospital. Pero nos vamos a centrar hacia 1614, que es cuando la Orden de San Juan de Dios toma posesión de tanto del hospital como de la iglesia. La iglesia es una iglesia barroca, con posteriores añadidos en el neoclásico, y como vemos, nos centramos en el altar mayor, donde vemos en los laterales, el del margen, digamos, derecho, tenemos al San Juan Carlos Borromeo, muy allegado a la Orden de San Juan de Dios, haciendo pandán el San Rafael. En la parte de arriba, en el segundo cuerpo, el San Miguel Arcángel y el Santo Ángel de la Guarda, y como culminación en el ático, una apoteosis del santo que, digamos, da título a la iglesia. Entornizando la capilla principal está la Virgen del Buen Suceso, es una imagen de candelero del siglo XVIII, posiblemente vinculada a la escuela genovesa, esa escuela genovesa que se afincó en Cádiz, que tanto hizo por esta ciudad, que sirvió a la vez, aparte de establecer esa cantidad de talleres y de escultores, para, digamos, pasar hacia el otro lado del Atlántico esa imaginería. Y tenemos también en la parte de abajo el manifestador, que ahora mismo está, digamos, descubierto, con un yacente perteneciente al museo de esta iglesia, que está en la parte de arriba, y que por motivo de la celebración de los fieles difuntos lo tenemos ahí expuesto. Hay que tener en cuenta de que, digamos, esta hermandad, cuando toma posesión de ella el fray Agustín Pérez de Valladolid, viene a enriquecer enormemente el patrimonio, digamos, no solamente de la congregación, sino de San Juan de Dios, sino de la cofradía en sí, ¿no?, de la hermandad. Y por eso atesora el segundo museo más importante dentro de la ciudad, después del Museo Catedralicio. Es una cosa digna de resaltar y que yo invito, ¿verdad?, a todos los gaditanos que pueda que se acerquen a ella. A los laterales tenemos, en la parte del Evangelio, un altar neoclásico atribuido a Torcuato Benjumeda, que está entronizado por San Juan de Dios, una talla de Francisco de Villegas, y en el otro extremo
tenemos haciendo pandán otro retablo exactamente del mismo autor, Torcuato Bejumeda, y un San José proveniente también de la escuela genovesa en Cádiz. Nos centramos ahora en uno de los altares más importantes que hay en esta iglesia. Precisamente estamos ante el altar del Arcángel San Rafael. El promotor, digamos, de este altar y de esta escultura fue el comerciante Ángel María de Neco. Estaba anteriormente en lo que sería el patio del hospital, y en la remodelación del neoclásico pues se incorpora al interior de la iglesia. La talla que la cual nos encontramos se puede decir sin lugar a dudas que es una de las más importantes que hay en la ciudad de Cádiz, comparable al Cristo de la Buena Muerte, comparable al San Vicente Ferrer que está en clausura de las monjas descalzas de Montañés, o podemos también mencionar por ejemplo la Virgen, ¿verdad?, de Galeano, que está en el convento de las Madres Teresianas en Santa Teresa, el convento del Carmen. Viene a ser el máximo exponente de la escuela genovesa, creador, pues se puede decir, lo mismo que tenemos un referente en la escuela andaluza de Montañés, pues la escuela genovesa de italiana, te podemos decir que Antón María Maragliano es el máximo exponente, que tenemos en Cádiz varias imágenes de ella en San Fernando y en otras localidades, y que aquí viene a reflejar lo que es esa pericia o ese perfeccionismo que tenía estos artífices, inspirados siempre en modelos neoclásicos. Vemos el vuelo, digamos, de lo que es el vestido del arcángel. Le dedicó un maravilloso artículo que yo invito a que se lea a Alberto Campos Baeza, el amigo nuestro arquitecto de Cádiz, y yo creo que leyéndolo y visitando esta capilla y visionando lo que esta excelsa imagen, nos podemos hacer una idea de lo que significó la escuela genovesa y eso rica, digamos, patrimonio que tenemos en Cádiz, que por la, digamos, la proximidad del mar sirvió de vehículo no solamente entre naciones de Centro Europa, sino de Italia y del resto de otras, digamos, capitales. Nos encontramos ahora en la capilla del Cabildo Municipal. Hay que tener en cuenta de que esta iglesia sirvió de catedral después del asalto holandés de 1596, y durante un tiempo pues las funciones de la catedral se hizo desde este centro. Hasta hace poco, pues incluso la toma de posesión de los obispos se hacía desde esta iglesia, y en procesión iban todos destinados hasta la catedral, donde se completaba, digamos, esa ceremonia. Lo que es la capilla principal está entronizada por una asunta al cielo, una escultura en línea, en madera policromada del siglo XVIII, posiblemente también genovesa. Antiguamente la entronizaba, y por periodo, digamos, circunstancial, un Cristo atado a la columna de Francisco de Villegas, que hoy está expuesto en una exposición en Madrid con motivo de platería mexicana. Y tenemos a los laterales la Virgen y San Juan. Pero lo más importante, digamos, de la capilla es este altar, donde vemos, digamos, el frontal de la mesa, el escudo, digamos, de la ciudad, porque aquí es donde se ve precisamente esa vinculación de esta capilla con el cabildo, digamos, municipal, ¿no? Tenemos a San Pedro, padre de la iglesia, y como dato distintivo, esos dos esculturas de San Servando y San Germán. Lo que es la configuración del retablo es muy parecido, digamos, como de modificaciones que tuvo posteriormente el altar mayor, y posiblemente sea de Juan González Herrera, con esas columnas, ¿verdad?, con esas salomónicas, con esa alusión, ¿verdad?, también a la Eucaristía, con los racimos de uva. Tenemos que decir de que como máximo para destacar dentro de la iglesia es la vinculación que tiene con las ciudades desde el principio, la vinculación que tiene tanto como el cabildo eclesiástico como municipal, y las funciones que desempeñó, como hemos dicho anteriormente. Para terminar, hay que quedar claro la importancia que tiene nuestra ciudad en cuanto a su patrimonio. Esa vinculación al ser puerto de mar, con ciudades del centro de Europa, ciudades italianas y ciudades de otro continente, como puede ser, por ejemplo, toda la parte de América, de Sudamérica en concreto, y que viene a engrandecer esta ciudad como un núcleo y un potencial que tenemos todos los gaditanos que resaltar, que tenemos que visitar para potenciar esa riqueza que tenemos, y sobre todo para custodiarla y traspasarla a generaciones futuras, para que esto permanezca y sirva de verdad de enseñanza. Thank you.
después de este interesante episodio sobre el arte sacro de Cádiz, seguimos con Miguel Ángel Castellanos aquí en el Museo de la Santa Caridad. Y claro, Miguel Ángel, hay historias que se nos escapan, ¿no?, dentro del arte sacro, pero aquí en concreto hay una muy interesante y muy importante, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es el arte suntuario, yo creo que vamos a ver la pieza más excepcional que hay en Cádiz de este tipo. Como decíamos antes, la figura central es Fray Agustín Pérez de Valladolid, que llega a Cádiz en 1787 como prior, que es un hombre culto, proviene de Málaga, es un hombre estudioso, que establece incluso, trabaja para la cirugía, pero es médico, establece una academia de idiomas aquí en Cádiz. Tenemos que tener en cuenta que estamos en Cádiz en la época de apogeo. No en balde, si no lo hemos dicho, volvemos a repetir, que es curioso que coincide precisamente cuando Ceas Bermúdez desde Sevilla trae a Goya a Cádiz para, en casa de su amigo Sebastián Martínez, nada más y nada menos, recobre otra vez lo que es la salud y vuelva a revivir en palabras del mismo Goya. O sea, que debemos también a Cádiz la etapa más importante de Goya como pintor, algo que tampoco se había dicho. Y sobre todo, la concomitancia o la unión, en ese caso, de dos personas cumbre en este momento en Cádiz, como es el Marqués de Valdeíñigo, que hará la Santa Cueva, un espacio expositivo a primer nivel mundial, iba a decir nacional, pero mundial. Y aquí hay Fray Agustín Pérez Valladolid. Entre las cosas que regala es el terno blanco, que es un terno en tejido de glacé de plata bordado en oro y que precisamente para la decoración, ¿verdad?, hace 11 cartones, perdón, de los cuales solamente quedan 7, se han perdido los restos, para pasarlo a seda y que vengan a decorar estas piezas suntuarias. Tenemos lo que es la capa pluvial, donde vemos precisamente estos cartones, que lo tenemos precisamente aquí al lado, el lienzo, pasado a seda por talleres madrileños. Tenemos que decir que todo lo que él viene a traer a Cádiz son piezas excepcionales, hechas en la fábrica de tapices posiblemente, que los cartones que realizan precisamente también allí en Madrid están muy conectados con lo que en ese momento estaría haciendo Francisco de Goya y Luciente. Nada más que tenemos que ver algunos de ellos, ¿verdad?, la similitud que tiene con la obra del maestro aragonés, por ejemplo, el San Carlos Borromeo, o la apoteosis de San Juan de Dios, y este delicioso, así un poquito más costumbrista, de la Virgen vestida de pastora, anunciándose a San Juan de Dios. Si continuamos por los ternos, vemos precisamente, como hemos dicho, hemos visto la capa pluvial, aquí están las casullas y las dalmáticas, y vemos como esos cartones de la fábrica de tapices después se pasan a sedas. Es la misma escena pastoril que veíamos en el cuadro. Es la misma escena pastoril que hemos visto antes, que hemos destacado, la Virgen disfrazada de pastora anunciándose a San Juan de Dios, y la apoteose de San Juan de Dios también. O sea que vemos la relación de estos bordados con Francisco de Goya, ¿no? Un poco, ¿no? Hombre, hay estudios bastante profundos que todavía no se han publicado donde hay bastante similitud en el quehacer de Francisco de Goya y lo que estamos visionando, ¿no? También volvemos a repetir la confluencia de estos grandísimos personajes. Después ya sabemos que por Sebastián Martínez Goya encarga los Goya, los lunetos de la Santa Cueva, 5, que después se realizan nada más que 3. 2 se hacen a pintores académicos como Zacarías González y José Camarón de primer orden, pero claro, que escapa, ¿verdad?, a la maravilla y al poder ejecutivo que tenía el maestro aragonés. Aquí vemos también lo que son las dalmáticas con los cartones ya pasados a seda. Claro, lo que vemos aquí son las vestimentas de lujo del cuerpo eclesial, ¿no? Exactamente. Pero para este templo sería. Para este templo exclusivamente, ¿eh? Lo mismo que en la Santa Cueva tiene una serie también de ternos de bastante importancia, aquí nos concretamos en lo que es la Santa Caridad, ¿eh? Aquí está la casulla, la dalmática. Otra de las pinturas que realiza también, vamos a ver próximamente, que realiza en los talleres madrileños, ¿verdad?, que sería la Santísima Trinidad. Fantástica. Donde efectivamente se ven los trazos, si no son de Goya, de uno de los seguidores, ¿no? Estas pinceladas sueltas, sobre todo aquí en Dios Hijo, ¿no?
¿Y esto, dónde estaría colocada esta pintura dentro de lo que es el templo de San Juan de Dios? ¿Se sabe más o menos? Sí, a ciencia cierta no te podría decir, porque claro, los ternos estarían preparados en los armarios uh-huh. para utilizarlos en ceremonias en concreto. Y yo creo que esto estaría pues cercano a la capilla. Uh-huh. Otra de las piezas importantes que hace también, o que dona Fray Agustín Pérez de Valladolid, es en arte de orfebrería. Aquí tenemos como exponente nada más y nada menos que un relicario, y sobre todo esta pieza que es excepcional, que es de los talleres Ejeva de Madrid, que hace pandán, es un San Dionisio y San Blas, que es una categoría impresionante, que viene, digamos, a poner en valor, ¿verdad?, esa gran labor de un sacerdote, prior de la orden y erudito. Más que él mismo se firma abajo, ¿no? Efectivamente, abajo está la fecha y Agustín Pérez de Valladolid. Año 1787 y en el relicario San Blas Obispo. Exactamente. Y en el otro haciendo pandán, pues tendríamos San Dionisio. Es increíble. Y además muchos llevan la granada, ¿no? Por esto de San Juan de Dios. Claro, por él es, digamos, el anagrama de la orden de los caballeros, San Juan de Dios. Claro, esta es una época en que los reliquiarios son muy importantes en las iglesias, ¿no? Hay que traer a los fieles, ¿no? Exactamente. Date cuenta que ya todas las directrices del Concilio de Trento, pues todas estas cosas se pusieron en valor, ¿no? Uh-huh. El valor de las imágenes, el valor de las reliquias, y que venía a potenciar, digamos, para completar el conocimiento del pueblo llano. El pueblo llano que la mayoría no sabían leer ni escribir, ¿eh? Tenía que ser a base de imágenes. Donde le transmitieran. Y aquí tenemos también la capa pluvial, la parte trasera, con esos cartones que hemos visto antes. Hemos dicho que eran 11, que se han perdido 7, quedan 7 y se han perdido 11, perdón. Y que tenemos aquí el exponente. ¿Y los otros 4 se podrían encontrar en algún archivo? No sabemos en un momento determinado si se restauraron o no. El hecho es que quedan 7 de los 11 y que sobran y que faltan, mejor dicho, 4. Bueno, nos quedamos con la mayoría, por lo menos. Y aquí es donde teníamos a San Dionisio, me decías, exactamente, ¿no? El que hacía pandán con... Es de, con San Blas. Muy paralelo, ¿no? Efectivamente, de los talleres de Ejeva de Madrid. Y está realizado en plata maciza, también pone abajo en su base tanto el donante como la fecha de ejecución. Es exactamente igual. Esto tenemos que decir que la Santa Caridad, de un tiempo a esta parte, lo viene utilizando en muchísimos altares de culto, incluso en época de Corpus, en sus altares que monta efímeros, lo colocan a pie de calle y que, lógicamente, viene a engrandecer no solamente las fiestas, sino a poner en contacto con el pueblo que no está acostumbrado a verlo, el potencial y la riqueza que tenemos en Cádiz. Porque claro, es que no nos hacemos idea, pero es plata todo lo que sea. Es todo de plata. O sea, el valor ya incluso artístico y material. Exactamente. ¿No? Como hemos visto en el episodio de hoy, el arte sacro en una ciudad de Cádiz repleta de capillas, de iglesias, es excepcional. Pero es que en esta en concreto, en esta gotita de la historia que hay en Cádiz, en este trozo, seguimos viendo mucha orfebrería, ¿no? Mucha orfebrería y de primer nivel. Hemos dicho que está conectado con los talleres Ejeva de Madrid, que son los que le trabajaban a la Casa Real, y que aquí tenemos como exponente estas dos custodias magníficas, de plata sobredorada, donde vemos que la riqueza, ¿verdad?, que adorna, digamos, por ejemplo, en esta que estamos en concreto ahora mismo visionando, es de primera línea, con piedrería preciosa. Y sobre todo hacer hincapié en la categoría que tienen estas piezas, que muchas veces parece una cosa, una perugurriada, pero que no lo es. Es, digamos, los estuches que tenían. La calidad del estuche, de la piel, de la decoración de esos estuches, nos viene a ser como una antesala de la pieza que cobijaba, ¿no? Una carta de presentación. Claro, 250 años y la piel está perfecta, ¿eh? Donde vemos rubí, esmeralda, brillantes, Es alucinante porque uno llegaría a pensar que es bisutería y para nada. Estamos viendo piedras preciosas reales, la plata, y la verdad que nunca había visto el estuche, ¿no?, de todas ellas. Ahí es donde se incorporaría la sagrada forma. Exactamente. Y la que se sacaría, bueno, pues aquí al en el momento de la ceremonia. Increíble. Bueno, seguimos porque vemos que el equipo completo que se realizó de los cartones de Goya o de la escuela de Goya, no solo se queda en la vestimenta,
sino que también en lo que sería un palio, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos lo que es la Santísima Trinidad que hemos visto anteriormente, la que vimos antes, donde el cartón que hemos visto realizado posiblemente por la fábrica de tapices, Real Fábrica de Tapices de Madrid, aquí los artesanos lo pasan en este glacé de plata bordado en oro, precisamente en seda, ¿eh? Claro, restaurar esto sería... Dado el tiempo que tiene, hemos hablado de 1787, nada más que fijarse de la vivacidad que tendría los colores, por ejemplo, el Dios Padre, ¿no? Claro, muy parecido al cuadro que está restaurado. Parecido, efectivamente. Maravilloso. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo para más, Miguel Ángel. Evidentemente, de arte sacro podríamos hablar extensamente, pero Cádiz, una de las huellas de la historia de Cádiz tan dilatada... El arte sacro es un punto fuerte, ¿no?, dentro de ello. Hombre, tan solo hay que ir a la sala del tesoro del Museo Catedralicio, ¿no?, ahora desgraciadamente cerrada, donde está la custodia del Millón, la custodia de Arfe, la de Ana de Villa, aunque es posterior también de una magnífica ejecución, y tantísimas cosas como atesora, digamos, esa sala únicamente. Yo creo que Cádiz, yo siempre lo he dicho, que por los metros cuadrados que tiene la ciudad, lo pequeña que es, lo limitada que está, ¿verdad?, toda rodeada además, en potencial, yo creo que es una de las principales a nivel de toda España, ¿eh? No solamente en orfebrería, sino en esculturas. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por este pequeño caramelito que nos habéis regalado en Cádiz Ilustrada con el arte sacro. Y ustedes, nada, nos vemos aquí en un siguiente episodio para conocer un poquito más de la historia de nuestra ciudad, de la historia de Cádiz. Ya saben, Ilustrando a Cádiz.